Voy a explicar el trémolo. En el ejercicio, el pulgar empieza en cuarta. Si yo no sé todavía hacer el trémolo, primero voy a ensayar el pulgar desde sexta, sin dedo aquí, para que veáis cómo se hace. Voy a hacer pulgar, sexta, A, M, I, primera cuerda. Este es un trémolo de cuatro notas, ¿lo veis? Que no es como el de la malagueña, que era de tres. Este lleva P, A, M, I, pero A, M, I, siempre primera cuerda. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, hago pulgar. Tengo que ir soltando los dedos. Pulgar, A, M, I, A, M, I, pulgar, A, M, I. Y así ya con el tiempo, todas las notas tienen que medir el mismo tiempo. Un, dos, tres, cuatro, ta, 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 ta. Ahora, en este ejercicio, el pulgar empieza en cuarta. Ya sabéis que A, M, I siempre es primera cuerda. Pues entonces será pulgar, cuarta, A, M, I, primera. Tercera, el pulgar, A, M, I, primera otra vez. Segunda, A, M, I, primera. Tercera, segunda y tercera. ¿Veis? Lo hago muy lento. Ahora sin parar. Cuarta, tercera, segunda, tercera, segunda y tercera. Entonces esto yo voy a ensayarlo así, muy despacito. ¿Veis? Y ya con el tiempo se van soltando los dedos. Todas tienen que medir igual. Esto está mal. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No lo hago rápido hasta que no salga todo al mismo tiempo. ¿Lo veis? Ya se va soltando. Ahora vamos a empezar con el ejercicio. Pongo dedo 1, media cejilla, traste 5, hasta la cuarta cuerda, y el dedo 4, traste 8, ¿vale? Y ahora hago el primer trémolo. El primer trémolo, la última nota, levanto el dedo 4, lo vaya a ver. Pulgar, cuarta, tercera, segunda, tercera, segunda, y ahora en esta tercera que me queda, levanto este, y suena solo la media cejilla, entonces suena esto. ¿Vale? Ahora directamente pongo dedo 2 en la segunda cuerda, traste 6, dedo 3, tercera cuerda, traste 7 y dedo 4, cuerda 1, traste 8. Es como un re mayor séptima puesto en la cejilla, media cejilla al 5, ¿lo veis? Y entonces hago otro trémolo. Y ahora la media cejilla con todos los dedos en paralelo. Lo llevo al 3. Los otros dedos, estos no cambian, ¿lo veis? Lo traigo todo, dos trastes, hacia adelante. Entonces ya estoy hacia detrás, mejor dicho, perdón. Y ahora estoy en el traste 3 y hago otro arpegio. Y la misma operación, un traste más al traste 2. Los dedos 2, 3 y 4 no cambian. Y otra vez. Tengo por lo pronto esto. Los cambio los dedos al 3, al 2. Ahora pongo un sol mayor. Dedo 3, sexta cuerda, traste 3, dedo 2, quinta cuerda, traste 2, dedo 4, traste 3 de la cuerda 1. Y hago otro trémolo ahora desde. Estoy primero en pulgar, perdón, en sexta. 4, 3, 4, 3, 4, do mayor, quinta, 4 y 3, y paro, ¿veis? Entonces suena, y ahora traigo dedo 1, traste 3, dedo 3, de la cuerda 1, dedo 3, traste 5, de la cuerda 3, y las dos a la vez, ¿sabes? Perdón. El dedo 3 en la cuarta cuerda, perdón. Y entonces, con medio o con índice pulgar, el dedo 4 da en la cuerda 1, pero ligando, ¿veis? Un traste hacia atrás
y otro traste más, la misma operación. Y mi mayor. Entonces esto queda. Lo vuelvo a decir que antes lo he dicho más, perdón. Dedo 1, traste 3 de la cuerda 1. Dedo 3 en la cuarta cuerda en el traste 5. Las dos notas a la vez. Empujo con el dedo 4 para que me salga la ligadura. Y después doy. En primera. La ligadura solo llega hasta aquí y doy. Un traste hacia atrás. Otro traste. Y ya lo tengo todo, ¿lo veis? El re mayor, este, séptima. Dos trastes. Un traste. El sol mayor. Do mayor. Y ahora. Ya lo tenéis. ¿Qué lo queréis hacer con arpegio? Como he hecho yo, una parte. El arpegio es P-I-M-A-M-I. P-I-M-A-M-I. También para que quede más bonito, en el, cuando llego a anular, vuelvo, puedo hacerle un doble pulgar. O solo con un pulgar, o con doble pulgar, así. ¿Veis? El arpegio ya sabéis. P-I-M-A-M-I. Con doble pulgar, cuando llego a, doy otra vez pulgar. Se gira el 3, se gira el 2, sol mayor, do mayor. Y esto igual. Que ahora no lo veis, pero ya lo habéis visto antes también. Y después lo que he tocado, os lo voy a explicar la semana que viene, que es una continuación que se puede hacer a este ejercicio. Que es como un ejercicio de rumbas que va a venir muy bien para tocar con pulgar. ¿De acuerdo? Eso ya. Después juntaré un enlace con el otro para que lo podáis unir. Venga, espero que os haya servido.